Darle al Señor, ¿verdad? Porque es una gratitud que hay en nuestro corazón, porque lo que Él ha hecho en nuestra vida, ¿sí? Él nos ha cambiado, nos ha perdonado pues nuestras faltas, nuestros errores. Así lo que es. Él pide, pues, que nos acerquemos a Él para pedirle perdón, ¿verdad? Y entregarle en lleno, pues, a nuestra vida y nuestro corazón a Él. Así es. Espero de que atiendan este mensaje, ¿verdad? Entonces, toda aquella humanidad, aquella persona, pues, que nos mira a través de este video, pues, ese es un mensaje para ellos y para cada uno de todas aquellas personas que nos miran. Entonces, bueno, entonces, ¿hay algo que decir más de ellos, tío? Sí. Entonces, de parte, ahí sí que de nuestro amigo Lender y su esposa, pues ellos dijeron de que primero saquemos las alabanzas, están bonitas. Él canta, dijo. Ajá. Y pues después, digo yo, después se le dieron su regalito. Entonces ellos mandaron una cantidad de 385 quetzales. Ahí sí que de parte de esa pareja, dijo que se le entregara a usted, no sé en qué necesita algo, entonces que lo usara. Entonces aquí lo vamos a entregar ahorita. Aquí está, mire. Uno. Ay, Dios, ya no. Uno. No esperaba, pues. Dos. Tres. Y cuatro. Ahí completé yo los 400 para que usted, pues. Ahí tenga sus 400 en la mano. Entonces, es de parte de esa pareja, tío. Del Lender y su esposa. Bueno, entonces, bueno. ¿Qué le va a decir ahí a ella? Pues la verdad es que uno, pues. Con los cantos que uno, con la cual alaba el nombre del Señor, pues uno, pues es una gratitud que hay, ¿sí?, en nuestro corazón para alabar y bendecir el nombre de Dios. Pero esto entiendo yo que es una bendición, ¿verdad? Exacto. Ellos han mandado, no es que se core las alabanzas, no, pero esta pareja fue un regalo. Una gratificación, una gratitud en el corazón de ellos, pero de esta manera, pues ellos obtendrán también su recompensa, ¿verdad? De lo que ellos hacen para conmigo, ¿verdad? Entonces, yo les agradezco mucho, ¿verdad? Este es un apoyo, pues, para nuestra música, ¿verdad? Y así podemos seguir hacia adelante, ¿verdad? Entonces, esto me puede servir, ¿verdad?, para comprar otro juego de cuerdas y así lo que necesita el instrumento. Y seguimos alabando el nombre de Dios. ¿Sí? Entonces, ¿y un juego de cuerdas qué precio tiene, Betty? Esto vale, hay parte donde venden 75 quetzales y 80. ¿El juego todo? El juego. Sí, pues, mejor hay que cambiarla. Sí. Esta guitarrita es electroacústica. Aquí tiene la entrada para el cable. Si se dan cuenta. Sí, pues. Al conectarlo con el amplificador o con el cabezal, esta guitarrita suena ya como eléctrico. Ajá. De la misma manera, pues. El requinto que usa el hermano para sacar la melodía, por igual, también tiene su conexión. Ajá.
entonces esto allá pues ya en la iglesia pues lo conectamos ahí al cabezal de esto, ocupa cables de plug a plug y entonces ya suena como eléctrica la guitarra. Así es. Entonces con eso alabamos el nombre de Dios nosotros allá en la iglesia. Así es, sí, entonces. Así. Ahí el pueblo de Dios se alegra cuando oyen las guitarras, oyen los cantos, pues es una bendición para la vida del pueblo de Dios que nos oye, ¿verdad? Las alabanzas, cantar las alabanzas a Dios. Y muchas personas pues nos han felicitado, nos han dado muchas felicitaciones, ¿verdad? Y como ellos ahí en la iglesia pues nos saludan y todo, pues entonces se siente el amor de Dios ahí en la iglesia. Va. Así es, entonces como... Ahí estamos, ahí sí que muy agradecido. Muchas gracias por esta pareja. Como lo decía mi papá, él que está Dios muy feliz. Dios le va a tocar el corazón a ellos. Dios así les va es. A bendecir mucho. Sí, ya sí. Que como lo que decía él, que le va a ser muy útil para comprar sus cuerdas, dice él, ya entonces ya él tiene como ahí apoyarse en comprar sus cuerdas o en algo que él lo necesita. Sí. Y yo también le voy a dar las gracias a esa parejita que le hizo ese gran detalle a mi papá, ya que como lo escucharon, le va a ser muy útil. Se lo agradezco de todo corazón. Muchas gracias a esa pareja y bendiciones para toda su familia. Así y ahí, nosotros nos vamos casi ya. Así que entonces, ¿qué podría decirle usted también ahí a esa pareja, mamá? Ah, pues yo le agradezco bastante, ¿verdad? Por el aprecio que tienen hacia mi esposo también, ¿verdad? Y le agradezco mucho, ¿verdad? Porque también él no necesita, ¿verdad? Y le doy gracias a esa pareja y espero en Dios, va, que lo sigan ayudando y el Señor lo va a multiplicar en grande manera, va, por ese lindo detalle que le dieron hacia mi esposa también, ¿verdad? Y Dios le bendiga por donde quiera que se encuentre. Así es, entonces ahí todo el grupito está. Estamos agradecidos ahí. Estamos agradecidos por ese gran detalle hacia don Carlos, ¿verdad? Que Dios bendiga a esa pareja y pues donde quiera que se encuentren ahí mis saludos. Así es. No, pues también quiero agradecer a esa parejita por tomarle ese cariño a mi tío, pues que la verdad sí le va a servir eso para comprarle las cuerdas de su guitarra porque eso se rompen. Así es, o en algo que él pueda necesitar ahí, ¿verdad? Muchas gracias a la pareja y que Dios me los bendiga y siempre bendiciones para su familia. Así es, Chepín. Y igual muchas gracias por mandarles ayuda a tu papá. Y muchas gracias y él le va a servir bastante para su guitarra que va a seguir cantando todavía. Sí. Gracias. Ahí sí es, entonces, Kevito. No, pues muchas gracias por mandarle esa ayuda a mi papá, él le va a ser de mucho, lo necesita pues. Así es. Él le va a servir, no sé para qué lo va a ocupar, si para las cuerdas o él otras sabe cosas. Lo que va a comprar. Así es. Muchas gracias a la pareja. Aquí el grupito entero, la verdad que estamos ahí agradecidos sí. Con esas dos personas que hicieron ese gran detallazo a mi papá. Muchas gracias, nosotros como no lo conocemos, ¿verdad? Pero desde aquí le decimos muchas gracias, sí. Muchas gracias, la verdad que sí, así es, ahí está Mana también, ¿eh? Así es. No, pues que Dios lo bendiga a la pareja, ¿verdad? Que él derrame sus bendiciones sobre ellos, en su trabajo, en su hogar, que Dios siempre los siga bendiciendo. Así es, entonces, ahí estamos, como pudieron escuchar aquí todo el grupito, estamos ahí agradecidos, mayormente ahí mi papá también está muy agradecido, como lo decía, verdad, que le va a ser muy útil ese regalito, vaya que él no lo esperaba, la verdad que él no lo esperaba, él pensó que solo eran sus dos cantos y como pudieron ver, hasta él quería cantar otro y como él está algo mal de la vista, entonces cuando él estaba sacando el dinero ni siquiera te vio. Nada te vio. Yo solo estaba viendo por acá y él no te vio. Pero como él está algo malito de la vista, entonces yo miré que sacaste el dinero y él quería cantar más. Entonces, fue una sorpresa para él. Igual ahí le dijimos, tío, mira que le pidieron dos cartas, no sé si ya, por favor, usted va con gusto. Se fue para entrar a su guitarra y ya venía. Ajá, tocándolo, venía. Se
será? Nada, no. Y acaba de venir de su trabajo. Sí, para él no hay cansancio. Para sí. Alabar a Dios, el cansancio se va. Se va lejos. Se va. Sí. Exacto. Ajá, entonces es un gozo que uno tiene, ¿verdad? En el corazón para alabar el nombre de Dios. Así es. Entonces ahí todo el grupito le damos las gracias ahí es, a esa parejita. Sí, a Lender y su esposa. Sí, exacto. Entonces nos vamos a despedir, amigos, así que nos miramos en un próximo video. Adiós. Adiós.